En una noticia en desarrollo, ya se conocen las identidades de 5 de los 6 trabajadores que se dan por muertos y que estaban desaparecidos tras el colapso en el puente de Baltimore. Estos son los nombres y los rostros de la tragedia. Una verdadera lástima. Y pasamos ahora con nuestro corresponsal Javier Vega, que tiene lo más reciente de esta investigación. Javier, adelante, ¿qué sabemos hasta ahora? Así es, Nicole, Octavio, buenas tardes. Se han encontrado ya 2 cuerpos en estas labores de búsqueda en el río Patapsco, aquí en Baltimore, Maryland. Se trata de los cuerpos de Alejandro Hernández Fuentes, mexicano de 35 años, Dorlián Castillo Cabrera, de 26, originario de Guatemala. Y lo que han dicho las autoridades es que estos cuerpos se encontraban dentro de una camioneta de carga roja tipo pick-up que cayó al agua desde el puente cuando se registró este choque de la embarcación y que lamentablemente ahí quedaron atrapados los cuerpos de estos 2 trabajadores hispanos. Faltan 4 cuerpos más, pero en este punto ya han cambiado las labores porque ya se está entrando una nueva fase. Primero fue la del rescate, luego fue la fase de la búsqueda y ahora se ha entrado una fase que le llaman de salvamento, que es básicamente la de tratar de remover con maquinaria escombros que se encuentran dentro del agua y que se presume debajo de esos escombros pudiera estar el resto de los cuerpos. También en las últimas horas se conocen nuevos detalles de la investigación, se están entrevistando a los miembros de la tripulación, 23 se ha confirmado, entre ellos 2 pilotos, y hay un elemento clave que está en manos de las autoridades, que es este dispositivo que registra los datos de la embarcación. Con ello han podido construir una línea de tiempo mucho más clara de qué fue lo que ocurrió. Se sabe que sonaron las alarmas del barco momentos antes de que fallara el sistema eléctrico, que uno de los pilotos ordenó bajar el ancla y que avisó claramente que este gran barco carguero iba a impactarse contra el puente. También se conoce ya el manifiesto de carga. Han confirmado investigadores federales que dentro de este manifiesto se encontraban materiales peligrosos, más de 50 contenedores con 700 toneladas de material inflamable y corrosivo, e incluso se ha detectado un brillo en el agua. Todo esto está evidentemente investigándose, pero indicaría que además de la tragedia humana, social, también habrá un impacto no solo económico, sino ambiental luego de este acontecimiento. Regresamos con ustedes. Javier, muchísimas gracias por tu reporte.